Y amigos, tenemos que hablar, hablar de la infamia que se está produciendo en este país. Recientemente ustedes habrán visto la noticia de que Correos, sí, Correos, pues lanza un sello en homenaje al Partido Comunista Obrero Español. Mientras desde Bruselas exigen investigar los crímenes del comunismo, pues aquí el gobierno de Sánchez y el títere que ha puesto en Correos lanzan un sello en homenaje a esas siglas pues, que tienen pues, manchado de sangre toda su historia por los asesinatos que han cometido, no solo en España, sino en el resto del mundo. En ese, en ese sello, ¿por ¿qué se refleja? Pues en los símbolos comunistas, la hoz y la la estrella, y esos símbolos comunistas con la imagen de, o con los colores de la bandera republicana. Dicen desde correos que, según que el Partido Comunista se convirtió, atención, en un motor de las fuerzas que lucharon por la democracia aquí en España. Lógicamente, esto es una aberración y ahora vamos a explicarlo, porque que el Partido Comunista sea un motor de la democracia es como decir que la luna es lo mismo que el sol. O sea, no se puede entender. Comunismo y democracia son dos cosas antagónicas. Y la historia y los hechos no la han demostrado. Pero sin embargo, estos tipos que quieren manipular la democracia, que quieren manipular la historia, que quieren adoctrinarlos hasta el máximo, son capaces de lanzar estas infamias y ni siquiera ponerse colorados. Hay que recordar que en 1936, el 7 de noviembre, por cierto, el 7 de noviembre, los comunistas y los socialistas. ...hicieron un genocidio en Paracuellos... ...donde asesinaron a 6.000 personas... ...por el solo hecho de pensar de forma diferente a ellos... ...por cierto... ...en ese genocidio... ...también asesinaron a niños... ...y así... ...y así lo celebra el gobierno de Pedro Sánchez... ...con un sello... ...recordando el nacimiento... ...de ese partido asesino... ...que dicen... ...que fue un motor de la democracia... ...yo... La verdad que cada día que pasa me quedo más sorprendido. El Parlamento Europeo dice que el comunismo y el nazismo son equiparables y que hay que quitar cualquier simbología nacionalsocialista y comunista. Y aquí lo hacemos al revés. No solo hacemos homenajes a los comunistas que asesinaron a miles y miles y cientos de personas, sino que encima le hacemos un sello y los tenemos en el gobierno. Y encima tenemos que aguantar sus mentiras día sí, día también. Y esa es la realidad de un país que deja pasar todas, todas al socialismo y al comunismo. Aquí no hay un frente, un bloque de contención que diga basta a tanta infamia. Y encima con nuestro dinero se hacen homenajes a aquellos que cometieron un genocidio, no solo en España, porque hay que decir que el Partido Comunista que nace en España era un partido títere de Stalin del Partido Comunista Soviético. como un partido en mano de Stalin, que nos llevó a la guerra civil, que se levantó en armas contra la democracia en 1934, que destruyó la democracia cuando ganaron las elecciones de forma fraudulenta, formando parte de ese gobierno del Frente Popular, destruyeron la democracia desde dentro. Puede decirse que fue un motor de la democracia. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar aguantando tantas mentiras y tantas infamias? Pues esta es la realidad que vivimos en España. Una realidad infecta que yo, amigos, me niego, me niego a aguantar. Y espero que ustedes también se lleguen a aguantar. Porque mientras tanto, mientras pasa todo esto, pues vemos cómo las encuestas pues ya no dan al Partido Popular y a vos. Las últimas encuestas le dan al Partido Popular 123 escaños, a vos 51, que ya no suman mayoría absoluta. Y ojo, que Sánchez sí sumaría. Porque está subiendo, Sánchez, atención. Tiene 100, le dan 105 escaños. A Podemos 29. Pero es que si ustedes suman a Junts, Jun, al PNV, a Esquerra Republicana, a Bildu, a Más País, a la Cutio Compromís, podemos tener otros cuatro años de gobierno social-comunista. Y eso no lo aguanta. Eso no lo aguanta España. Cuatro años más de tanta infamia, de tanta inutilidad y de tanto autoritarismo. No la aguanta país alguno. Y amigos. Y ojo, que a esta gente, esta gente que tendría que estar hundida en las encuestas, está recuperando puestos. Algo se está haciendo mal. Pero, mientras tanto, ellos no se paran. Porque, atención, lo que pretenden. Pretenden hacer un nuevo no a la guerra. Y en esta ocasión, cogiendo, como hemos dicho antes, a la señora Ayuso como protagonista. Van a ver ustedes... las manifestaciones que se hacen en Madrid. Van visto como actores como Luis Tosar alentando a las hordas socialcomunistas para que se manifiesten contra la sanidad de Madrid. Yo no digo que no haya que mejorar la sanidad de Madrid, amigos. Pero empecemos por otras cosas. Empecemos por la sanidad de Castilla y León, perdón, de Castilla y La Mancha. Empecemos por la sanidad de Cataluña. Empecemos por la sanidad de la Comunidad Valenciana. por cierto, decía darias que en madrid se ha reducido un 2% los médicos cuando es en madrid donde más médicos hay de todas las comunidades autónomas. pero esto da lo mismo. se acuerdan ustedes al no a la guerra? que no fuimos a la guerra ni nada. día sí, día también. manifestaciones en las calles. Atacando a los políticos de, de la derecha, atacando al gobierno. Luego ya hicieron un atentado, ¿eh? ese atentado que decían que había sido culpa de Aznar por haber ido a la guerra. Por cierto, no hubo nunca la declaración de guerra y si se mandaron tropas, fueron tropas con el consentimiento de la ONU. Pero da lo mismo. Esta gente va a utilizar la mentira revolucionaria día sí día también para tumbar, para manipular y para mantenerse en el poder, porque quien no sepa lo que es el comunismo, que le pregunte a un rumano, que le pregunte a un cubano, que le pregunte a un venezolano, señores, esta gente no la ha explicado por activa y por pasiva lo que es el comunismo. A ver cuándo aprendemos. Y el comunismo es capaz. De hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Porque, a pesar que en correo os diga que es un motor de la democracia, el comunismo no es un motor de la democracia. El comunismo es un motor para destruir la democracia y asentarse por vida en el poder. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora, lo que ustedes van a ver la semana que viene con esas manifestaciones, pues le van a helar a uno la sangre. Porque un país que se está yendo directamente por el guano, con la destrucción institucional de prácticamente todos sus órganos de contrapoder, con la destrucción de la economía y con la destrucción territorial, y sin embargo se está manifestando contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Por cierto, no es cuestión de ideología. La Comunidad de Madrid ahora mismo es la comunidad más pujante. Es donde mejor se están haciendo las cosas. Sin embargo, la izquierda y la ultraizquierda se moviliza El ágil pro para decir una mentira y repetirla un millón de veces y convertirla en una verdad. Por lo tanto, blanco y en botella. ¿Qué quieres que le diga a todos ustedes? Hay que reaccionar sí o sí. Hay que reaccionar. Señor Feijóo, tiene que ser más contundente. No hay que ser, puede ser tan laso. Hay que ir a por todas. Los partidos se juegan para ganarlos. Y como haga lo mismo que hacía Mariano Rajoy, que jugaba las elecciones para no perder, al final perderá el partido. Porque no va a tener ya más ese apoyo mayoritario que tuvo Mariano Rajoy. No. No lo va a tener. Y por lo tanto, o usted activa a la sociedad, mueve a la sociedad, mueve a sus gobiernos regionales, a sus gobiernos municipales a hacer una posición contundente contra esta situación o esta gente le liquida, o esta gente, señor Fijo, le liquida. Por eso, amigos, que no les engañen, y en esta ocasión se lo repito mil y una veces, que no se les engañen los políticos casposos, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.